En este momento nos encontramos con dos personas que no son actores profesionales, pero que han protagonizado una película que ha venido a República Dominicana a exhibirse ante todo el pueblo, católico, cristiano, creyente, no creyente. Se llama Garabandal, lo que Dios... Solo Dios sabe. Garabandal, solo Dios sabe. Tenemos con nosotros a Rafael Samino, actor, protagoniza la película, hace el papel del párroco del pueblo, Don Valentín, ya vamos a contar la historia, y Esmeralda Pérez, actriz también en la película, realizando el papel de la mamá de Conchita, una de las videntes a las que supuestamente se les apareció la Virgen en el año 1961 hasta el año 1965. Esa señora se llamaba Aniceta, es tu personaje. Antes de hablar de esta película, que es una película hecha con las manos, sin apoyo, sin presupuesto y todo, a mí sí me gustaría que la gente conociera un poco más de esta historia para que entendiera. Todo el mundo conoce Fátima, Lourdes, lugares donde ha aparecido la Virgen María, que están aprobados, aceptados por la Iglesia Católica. Medjugorje, que no está aceptado por la Iglesia Católica, pero que es un lugar de peregrinación a nivel mundial muy conocido. Sin embargo, Garabandal en España, en Cantabria. Cuéntanos la historia de este pequeño pueblo en el año 61. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, el 18 de junio de 1961... cuatro niñas del pueblo. Garabandal es una pequeñita aldea ubicada en Cantabria y era muy difícil el acceso con un vehículo, no había agua corriente, está bastante aislada de la civilización, pero era un pueblo sumamente religioso. El 18 de junio de 1961, cuatro de las niñas se apartan un poco de donde está la zona del pueblo, porque es el momento de después de la misa, todo el mundo está reunido compartiendo los vecinos. Y esas cuatro niñas se apartan y en un momento determinado dice una de las niñas cae en éxtasis, a continuación caen las otras tres y bajan al pueblo diciendo que han visto un ángel. ¿Tenían qué edades? Tenemos imágenes originales de esas cuatro niñas porque luego la BBC de Londres filmó, hizo un documental y nosotros vamos a tratar de que ustedes vean. Estas eran las cuatro niñitas, tenían 11 y 12 años. 11 Maricruz y 12 Mariloli, Jacinta y Conchita. Okay. ¿Por qué eso se convirtió en algo tan importante en el momento que todavía hoy día, 58 años después, estamos hablando? Cuéntenos cómo se desarrolló la historia. Se sigue apareciendo el ángel durante varios días y el día 1 de julio les dice que ha venido porque al día siguiente viene la Virgen y quiere hablar con ellas. Durante esos cuatro años la Virgen se aparece a las niñas en numerosas ocasiones, se cuentan más de 2.000 apariciones y la Virgen se les presenta como madre, les enseña cómo rezar, les enseña cómo comportarse, les enseña cómo ir vestidas. ¿Solo la veían las cuatro niñas o la veía el pueblo? Solo la veían las cuatro niñas, pero el pueblo llega a un punto que puede intervenir con la madre. La gente le da objetos religiosos a la Virgen para que lo bendiga. La gente le pregunta a las niñas, oye, tengo este problema en mi casa, tengo esta enfermedad, y las niñas interactúan con la gente. En el pueblo, cuando hay enfermos en las casas, en muchas ocasiones las niñas en éxtasis van a visitar y a bendecir a los enfermos y como que se presenta como madre para todos en Garabandal. El éxtasis, ese es un elemento común en las apariciones a través de los tiempos. Ahí estamos viendo a Conchita, que era la mayor de las niñas, ¿no? Uh-huh. Que en el momento en que llegaba o empezaban a ver al ángel, luego el ángel anunció, por lo que estuve viendo, que vendría la Virgen a verlas. En ese momento, cuando ya estaban viendo, echaban la cabeza totalmente hacia atrás y luego, cuando estaban ante la Virgen, caían de rodillas y mantenían una actitud durante más de una o dos horas, que es lo que llaman éxtasis. ¿Cómo era ese éxtasis? ¿Qué tipo de pruebas se le hacían en ese entonces? Porque un pueblecito tan pequeñito, tan rural, vivían de la ganadería, eran gente muy humilde, muy sencilla, pero fue gente de todas partes a hacer pruebas, ¿no, Rafael? Efectivamente, como decía Esmeralda, a partir del 18 de junio de 1965, cuando se les aparece el ángel, a los pocos días son los vecinos del pueblo los que suben con las niñas y rápidamente por toda la zona limítrofe a la aldea empiezan a subir peregrinos. Y el 2 de julio, cuando se aparece nuestra madre bajo la vocación
de la Virgen del Carmen, como esta imagen tan, tan bonita, ¿no? Con esta cara tan guapa que hemos traído, que es copia de la Virgen que está en Los Pinos, allí en Garabandal, pues ya no solamente son personas del entorno, sino que son personas de toda España, incluso de parte del extranjero. Hay momentos en que en esa pequeña aldea tenemos que situarnos que en el año 1961 había 300 vecinos nada más, como bien decía Esmeralda, no había agua corriente, no había luz, no había servicios sanitarios, no había ni siquiera camino para subir, y fueron miles de peregrinos los que se congregaron, especialmente en momentos tan importantes como el 18 de octubre de 1961, el primer mensaje, o el 18 de julio de 1962, cuando se produjo un milagro eucarístico en el cual Conchita, a través del Arcángel San Miguel, cae en éxtasis, y estando en éxtasis se recibe la comunión mística, y esa comunión mística es visible por todos los peregrinos que estaban en el lugar, y será atestador de la Guardia Civil y sacerdotes de prestigio como el padre Ramón María Andreu los que hablen de peregrinos en torno a 10 o 12.000 personas. Si pensamos que es una aldea que no tiene hoteles, que no tiene casas rurales, que no tiene ningún tipo, ya era un milagro. No, aquello fue una locura, imagínate, recibir a toda esa cantidad de personas que comían, dónde dormían, cómo hacían sus necesidades. Efectivamente, efectivamente, y eso es uno de los grandes milagros de Garabandal, que a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de la dureza del terreno, a pesar de todas las incomodidades que había, no hubo durante esos 5 años ni un solo accidente, ni una sola persona que, digamos, de ir detrás de las niñas, como bien decías antes. Las niñas en éxtasis hacían algo maravilloso, que eran las marchas estáticas, ¿no? Para adelante, para atrás, subiendo, bajando por todo el pueblo. Caían de rodillas encima de las piedras, y nunca se les veía una situación de marca, de magulladuras, ni roturas. Se desplazaban de rodillas a veces. Se desplazaban sobre las piedras de rodillas y trataban de levantarlas. Y no había, podían, hay no pruebas podían. En los sí, videos, sí, trataban sí, de sí. levantarlas y no podían, las pinchaban, eso mismo pasaba con Medjugorje, también sí, eso sí, mismo sí, hicieron sí. con los niños en Medjugorje, o sea, es para probar hasta qué punto estas niñas están fingiendo o están, son cuatro, porque si es una, tú dices, bueno, puede estar mal, se les hizo pruebas médicas. Ahora bien, la iglesia, ¿cuál fue la reacción de la iglesia ante esto y por qué a día de hoy sigue sin ser aceptada por la iglesia? Bien, ya muy desde el principio, ya en los primeros albores de julio de 1961, el Obispado de Santander, ante la gran cantidad de personas que pedían información, que pedían que el obispo dijera qué es lo que estaba pasando allí, crea una primera comisión que está formada por médicos especialistas, pediatras y psiquiatras fundamentalmente, y también por sacerdotes de prestigio. Esta primera comisión se cierra, digamos, en falso. Se tiene una documentación muy importante en la cual esta comisión nunca entrevistó a las niñas, nunca entrevistó a los familiares, a los papás y los hermanos de las niñas, y solamente parece que buscaba el testimonio de aquellas personas que estaban en contra o que no creían en lo que allí estaba ocurriendo en el pueblo, ¿no? Un dato muy significativo es que uno de los miembros de esta comisión, el doctor Morales, unos años después, él se convierte, y se convierte porque, como bien decía antes Esmeralda, el público daba a las niñas, les daba objetos religiosos, les daba escapularios, medallas, rosarios, alianzas matrimoniales, que fue uno de los objetos que más besó nuestra madre en Garabandal. Pues nuestra madre prometió a las niñas que a través de esos objetos besados se producirían prodigios. Y uno de estos prodigios es que la esposa del doctor Morales cae con una enfermedad bastante grave y ella no aceptaba esa enfermedad. Entonces, estando en el hospital de Valdecilla, en Santander, alguien lleva una imagen, una medalla besada por nuestra madre, se lo pasa por el pecho, y a partir de que se produce esa situación, el doctor Morales ve un cambio de actitud en su mujer, que pasa de estar en contra de Dios por la enfermedad que tenía a tener una gran paz. Eso le conmueve el corazón, y hablando con el obispo que había entonces, en los años 80, Monseñor Del Val, José Antonio Del Val, que precisamente también él había sido uno de los miembros de la comisión en el año 1961, pues en el Ateneo de Santander da una conferencia y públicamente él se retracta, diciendo que, primero, los informes que esa comisión había hecho se basaban en sus informes y esos informes eran falsos. Segundo, que Garabandal había que ponerlo a la altura de Fátima y de Lourdes.
y él pedía que se creara una segunda comisión, todo esto en connivencia con el monseñor, con Monseñor del Val, y que se hiciera un estudio serio, profundo y en base a la verdad, pues se dijera si lo que allí había ocurrido era verdad o no. Por desgracia, en esta segunda comisión que se crea, se cierra en falso también porque Monseñor del Val es trasladado de Santander a otra diócesis y entonces ya no se sigue con estas investigaciones. Pero hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, y es que es verdad que Garabandal no está aprobado por la Iglesia, pero tampoco está condenado. Está en una situación que, digamos, es el no consta, ¿no? Y además es muy bonito porque a lo largo de estos años, de estos casi 60 años, todos los ordinarios de la diócesis de Santander han dicho que en Garabandal, en los mensajes de Garabandal, en lo que allí ocurrió, no se encuentra ninguna situación que vaya en contra de la fe o de la moral católica, más bien al contrario. En Garabandal nuestra madre invita al rezo del rosario, invita sobre todo a ir a la Eucaristía, al Santísimo, porque Garabandal es cristocéntrico, ¿no? Y a ser buenos, y a ser sobre buenos, todo muy buenas buenos, personas, muy, a ser buenos. Pero mira, a ver, estas niñas, porque tuvieron la atención de miles de personas sobre ellas, ¿qué pasó con ellas después? Pues mira, las niñas desde el principio, una de las cosas que podríamos decir era una característica que nuestra madre les enseñó era que fueran obedientes, obedientes a sus padres, obedientes a la Iglesia, incluso por encima de ella. Fíjate, hay situaciones en las que alguna de las niñas, por ejemplo Maricruz, que fue la primera que se le quitó los éxtasis, las apariciones, había veces que sus padres, que eran, digamos, los más escépticos con todo el tema de lo que allí estaba ocurriendo, pues la encerraban en casa, no la dejaban salir. Sí, porque ella tenía una llamada ya. Es que se convirtió en un fenómeno tal que los padres mismos se asustaron. Claro. Y no todo el mundo, no el pueblo, no estaba necesariamente con eso. Esto fue algo más allá de todos. Efectivamente. Entonces, esa niña lloraba, quería ir a... Porque ella recibía tres llamadas, ¿no? Tres llamadas interiores. La primera era como que ya sabían que nuestra madre iba a venir, la segunda que ya estaba próximo y la tercera ya rápidamente caían en estas. Y salían corriendo y la gente las perseguía a una velocidad tremenda hasta el lugar y las cuatro se juntaban en el mismo lugar. Pues esta niña no salía de casa por obediencia a sus padres, sabiendo que nuestra madre ya le había dado una llamada, ¿no? Incluso una de las veces era tal la profusión de éxtasis, era tal la duración, que era ya muy tarde, y el padre don Valentín, la persona, al sacerdote al que yo represento en la película, caracterizo, pues le dijo, si en dos minutos no entráis en éxtasis, os vais a acostar. Y al minuto y 57 segundos las niñas cayeron en éxtasis, ¿no? Entonces, pero bueno, uno puede decir, ok, eran niñas, se pudieron haber creado esta historia, pero la historia duró desde el 61 hasta el 65. Todas las apariciones, los mensajes, fueron dos mensajes, hay que decirlo. El primero, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, vendrá un castigo grande. El segundo mensaje, el más polémico de todos, y quizás por el que mucha gente dice la Iglesia como que no le gustó mucho, decía, como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje, este fue ya el 18 de junio de 1965, el mensaje del 18 de octubre, que había sido del 61, os diré que este es el último, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales, ella dijo que primero fueron sacerdotes, lo que dijo la Virgen, van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. ¡Ay, la Virgen que sabía! ¡Ay, la Virgen que sabía! Y a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Es un poco más largo de ahí, pero básicamente fueron dos mensajes importantes, el resto fueron conversaciones. Pero fíjate, y te voy a cortar un poquito, en ese segundo mensaje, si tú siguieras, está el centro de lo que ocurrió en Garabandal en esos 5 años. Ella dice, yo, vuestra madre. Ahí está la clave de Garabandal. Sí. Es decir, en Garabandal la Virgen se presenta como nuestra madre y unos meses después, el 13 de noviembre de 1965, en la última aparición que tiene Conchita con la Virgen, ella le dice, ¿sabes, Conchita, por qué no os he dado yo el segundo mensaje? Porque tenía pena de darlo. Porque lo dio el ángel. El ángel San Miguel. El ángel encargado. San Miguel, o sea, tenía pena. Tenía, pero, dice, pero os lo tenía que decir.
Es decir, ahí está la clave de la maternidad de María. Es decir, ella como madre buena le da pena decirnos lo que nos va a pasar si no nos convertimos, pero como madre buena y exigente nos lo tiene que decir, ¿no? Bien, esto ocurrió, como dijimos, hace ya 50 y tantos años. Actualmente se ha hecho una película. Ustedes están exhibiendo la película por varios países del mundo. ¿Se ha hecho con qué presupuesto? Con presupuesto cero. Al principio abrimos un bote popular para que se hicieran donaciones para conseguir 9.000 euros que necesitábamos para comprar un ordenador y una cámara de vídeo. Esos fueron los inicios. Es una película sin actores profesionales. Sin actores, todos somos voluntarios. No tiene más que vernos a nosotros. Pero porque ustedes conocían, eran ya devotos de la Virgen de Garabandal. Sí. Somos un grupo de gente que conocíamos Garabandal y visitábamos Garabandal. Entonces, un día meditando sobre el segundo mensaje en el que dice, como no se ha cumplido y no se ha dado a conocer mi mensaje, os diré que este es el último. Entendíamos la pena de nuestra madre y nosotros decíamos, ¿qué podemos hacer para dar a conocer Garabandal? Las cuatro niñas siguen vivas. Tres. Sí. Que hoy son mujeres. Son abuelas. Son abuelas. Exacto. ¿Ellas han visto la película? ¿Ustedes han tenido comunicación con ellas? Sabemos que Jacinta ha visto la película. Nosotros hemos tenido una pequeña entrevista con Conchita para hablar de la película y ella está, o sea, nos animaba a seguir las con que ella. La que cobró más protagonismo. Se tuvo que ir a los Estados Unidos muy jovencita para buscar alguna notoriedad, porque luego que dejaron de recibir mensajes y apariciones, la vida se puede complicar mucho en un pueblo pequeño. Sí, más que buscando notoriedad, se fue buscando vivir una vida... Buscando anonimato. Una vida normal, exactamente. Anonimato, porque la notoriedad pudo con ella. Sí. Y se casó en Estados Unidos con un norteamericano, dueño de una pizzería, tiene cuatro hijos, ha seguido hablando de esto, ha contado la historia en muchos reportajes. Si usted entra, pone Conchita Garabandal, ahí podrá ver diferentes entrevistas y reportajes y documentales. Esas imágenes son de la BBC en aquel entonces, una de las emisoras más importantes del mundo, pero para que conozca mejor la historia. ¿Y la película dónde la podemos ver los dominicanos? La película se va a emitir en los cines Caribbean, en Santiago de los Caballeros, en Santo Domingo, en Bávaro, en San Juan de la Maguana. ¿Cuándo? Mañana, a partir de mañana. Se estrena mañana. Jueves, día 28, sí. Entonces es muy importante porque cuanta más personas vayan al cine, pues más tiempo estará en cartelera, ¿no? Y muchas más personas tendrán la oportunidad de recibir pues, un mensaje personal, único e intransferible. Mira, nosotros estamos convencidos que esta película es de nuestra madre. Es decir, realmente hay un paralelismo muy grande y cada vez que vamos a un país, cada vez que vamos a una ciudad, cada vez que vamos a un estreno del cine, lo vivimos con más intensidad. Hay un paralelismo muy grande entre lo que ocurrió en San Sebastián de Garabandal en esos años y los efectos que se están produciendo a través de la película. Si vosotras nos preguntaseis cómo definirías la película en una sola palabra, pues la palabra sería desproporción. Desproporción. Todo es desproporcionado, los actores de lo que somos a lo que sale en la pantalla. El hecho de que la película haya conseguido ser una película es un milagro. El hecho de que la película se haya podido difundir es otro milagro. Es que el hecho Dios de que la película que esté en el cine es otro milagro. Se encarga, igual que pasa con la música cristiana, que tiene una difusión sin necesidad de pagar payola por el mundo entero. Así se encarga Dios de las cosas de él. Yo me alegro que la hayan hecho y que la hayan traído a República Dominicana a instancias de varias personas. Hay muchas personas, aquí somos un pueblo muy mariano, tenemos nuestra Virgen de la Altagracia, que es la misma Virgen. Totalmente. Al final es la Virgen María en diferentes... Fíjate, nosotros tuvimos la gran suerte de representar al equipo de actores, a los 300 actores que hemos participado. Que 300. Éramos familias en la película, cuatro de nuestros hijos. Nosotros estamos casados, tenemos seis hijos y cuatro de nuestros hijos participan en la película. Y como nosotros, el resto de las familias de los actores. Pues nosotros tuvimos la suerte de ser elegidos, de sernos privilegiados, de ir a México a presentar la película, como estamos haciendo aquí en la República Dominicana. Y entendimos que lo primero que teníamos que hacer era irnos a poner a la Virgen, a los pies de la guadalupana, la película, ¿no? Y entonces, cuando llegas allí, en ese santuario tan impresionante, ¿no? De la Virgen de Guadalupe. Y ves arriba ese trocito de frase, de diálogo tan entrañable entre nuestra madre y el indito Juan Diego, ¿no? Y dice, no estoy aquí que soy vuestra madre, ¿no? Y en Garabandal la Virgen dice, yo vuestra madre, ¿no? Es decir, 500 siempre años vuestra madre. Y es el mismo mensaje. ¿Y qué sabían esas niñas tan, aunque eran cristianas, católicas,
pero es un pueblo totalmente desconectado y sigue siendo un pueblo muy pobrecito, casi en la era medieval en aquel entonces. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, enhorabuena por esto y me encantaría verla. Yo creo que la voy a ver con una amiga mía por ahí. Señores, hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos aquí a un artista japonés que nos va a enseñar ese arte a base de la caligrafía japonesa, algo bien exótico. Les aseguro que Diana y yo estamos que no sabemos cómo es que le vamos a entrar al tema, pero muy interesante. Y está con nosotros también nuestro querido Checho con un tema que a mí particularmente me interesa mucho. El control. Te toca, el control. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos aquí en vivo hoy, 27 de febrero.